ingenio fue de pollillo, de niño. Veníamos aquí antes de inaugurarse este campo. Íbamos al Carrizal, nos llevaban el presidente Maurito Caballero, el sacristán que le llamaba. Y íbamos abajo, iba a entrenar ahí abajo, íbamos a jugar. Yo después, por mi trabajo, no pude fillar, pero sí aportaba mi recogiendo los balones y ayudándole a los entrenadores y tal. Pues ya me metí como directivo. De directivo estuve un par de años, después ya me metí con Pepe el Teseferino de vicepresidente. Ahí estuve un montón de años, hasta que una vez el Pepito Quintana iba, Pepe el Teseferino ya no podía más porque le debían dinero y tal, y entró de presidente Pepito Quintana, pero él me dijo que el CEO le hacía la labor de presidente, sí, pero él no podía porque él no entendía nada de esto ni no sabía nada de esto, y entonces que si yo le hacía el trabajo, a él no importaba poner el nombre de él y la firma de él, pero entonces efectivamente yo me quedé, estuve un año y al año siguiente ya él se marchó y seguí de presidente yo. Al principio en el Club Deportivo Ingenio pues empezaron con Eusebio de presidente, con Cristóbal Herrera de entrenador, bastantes compañeros de los cuales podría nombrarlo todos, pero bueno, no todos están tampoco ya. Y bueno, siendo jugador del Club Deportivo Ingenio, he sido una persona que he conseguido mis logros deportivos porque el Ingenio fue el que me dio pie a crecer, a ser jugador de fútbol profesional. El club, por eso cuando la gente me pregunta de qué equipo soy del Ingenio, porque como se dice vulgarmente, no bien pronunciado, sino soy del Ingenio. Entonces, el Club Deportivo Ingenio, en el cual hoy estoy aquí sentado para rememorar mi memoria, ha sido el club que me catapultó a la primera división. Los primeros pasos con Cristóbal Herrera en infantiles, antiguamente no había cadete, de infantil pasaba a juvenil. Fuimos campeón de Canarias con ese equipo de Lorenzo, donde estaba José Antonio, Juan Alberto, Santi, El Moro. Me dejo mucha gente atrás seguramente, pero nombro así los más, con los que andaba Benjamín, que fue otro jugador que fue conmigo al Maspaloma, pero por motivos personales no se quedó. Los inicios con el club pues fueron, empecé en infantiles, tenía a Fernando el Panadero, que es el que primero nos inculcó lo del fútbol, a nosotros por lo menos. Y nada, estuve hasta los 17 años, a los 17 años ya me mandaron para Las Palmas, Unión Deportiva. Estuve también un año también allí y regresé otra vez aquí a Unión Deportiva Ingenio, al Club Deportivo Ingenio otra vez. Jugué en Ingenio pues unos 10, 12 años aproximadamente. Empecé muy tarde, con 17 años, porque en aquella época los padres un poquito eran reacios a que uno jugara fútbol, ¿no? Y empecé concretamente con Cristóbal Herrera, que es el, ahora mismo el campo lleva su nombre y es de las personas que más recuerdo con cariño, ¿no? Y luego, pues, posteriormente jugué como una temporada en juveniles y entonces ya la siguiente temporada, pues todos los que habíamos jugado con Cristóbal, pues pasamos al equipo regional. Y bueno, ya estaba de presidente, creo que era don Mario Vega. Posteriormente estuvo Pepe Hernández, Pepe de Seferino, y luego Eusebio. Y bueno, durante toda esta época, pues el campo, la verdad,
no tiene nada que ver con lo que es actualmente, ¿no? Solo era piedra y tierra, no había valla, ni había nada, los partidos duraban una eternidad, porque claro, cada vez que le daba un patador, el balón llevaba al barranco, ¿no? La temporada que pasó en el Ingenio, encantadísimo. Tenía un plantel de jugadores maravilloso. Yo reforcé el equipo con varios jugadores de Las Palmas, entre ellos Tito, Agapito, Alí, Carmelillo, inclusive me traje a mi hijo, que jugó también aquí en el Ingenio, Carlos Alberto Godoy, que inclusive el Telde se interesó por él y todo también. Bueno, ¿qué voy a decir de mi etapa en Ingenio? Maravillosa. Cuando ascendimos fue algo maravilloso. Ascendimos en Tamaraceite y vinimos una cantidad de coches enorme pitando por aquí para abajo, que si nos coge la policía hoy nos mete a todos en la cárcel, ¿sabes? Porque veníamos pitando, haciendo un escándalo de miedo, pero lo pasamos muy bien. Y la verdad que estoy muy orgulloso de haber sido entrenador de este gran equipo, que lo llevo en el corazón. Como me pasó como jugador, el primer año que estuvimos aquí ascendimos a preferente, entonces fue una fiesta. Y lo segundo de entrenador, pues cogí la coordinación del Ingenio, y de lo más que me quedo es la amistad que tengo hoy en día. Me ven por la calle y me saluda, en el caso de Juan Alberto Naranjo, Juanjo, Luis Iván, Miguel, y así muchos jugadores que ahora mismo no me gustaría nombrarlos a todos, pero no me acuerdo. Bueno, mis inicios como presidente venían precedidos de Pepe González. Pepe González, que estuve de directivo con él unos cuantos años. Él tomó la decisión de marcharse y dejar a una persona de confianza, y entonces confió en mí, ¿no? Y unas elecciones y tal, y entonces al final pues salí yo, pero con el voto favorable, ¿sabes? Con la confianza de él. Estuve, no sé si me acuerdo si son 6 o 7 años, no, exacto no me acuerdo lo que estuve. 6 o 7 años, hubieron un descenso y lo demás, ascenso a primera, y aparte de eso también hubo subcampeonato, ¿no? No llegamos a subir a preferente, pero estuvimos muy cerca de subir a preferente. La universidad nos quitó el... No nos dejaron ganar los partidos y los echaron por el piso. Entonces, a título de club, una época que tanto infantiles, alevines, cadetes, todo eso se quedaron, todos estuvieron arriba, primero de la lista, ¿no? Y también un mundialito de clubes aquí, que vinieron Bolivia, de la península, todas las islas y tal. Y los cadetes siguieron campeones de Canarias de esa categoría. Yo recuerdo ver el equipo jugando en tercera, regional, en segunda, en primera y en preferente. Y de los primeros ascensos que el equipo mejor estaba, fue con Pepe Hernández. Subió a primera regional. También Juan José Herrera subió el equipo a primera, de segunda a primera, y luego lo dejó de entrenar y no entrenó más el equipo. Y luego están los ascensos a preferente con Godoy, hubo otro ascenso a preferente con Juan Pedro, y montones de anécdotas. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Mis inicios fueron cuando yo tenía 3 años. Mi padre era directivo del club, mi hermano también jugaba en el regional, y bueno, desde muy pequeño he estado siempre en este campo, he pasado muchas horas y he tenido tres entrenadores magníficos como han sido Calé, como han sido Fabio, un tocayo mío, y mi hermano.
Yo creo que de todos los entrenadores se aprende algo y en esa etapa de iniciación que yo tuve en el equipo de mi pueblo, salí muy reforzado para poder llegar a la Unión Deportiva que me fui en Alevines y hasta ahora que soy jugador profesional. Yo empecé aquí como jugador de fútbol una vez que me trajeron de infantil, con 14 años, 13, 14 años. Vinimos a jugar contra un infantil que tenía Cristo Barrera, que era que no había forma que le ganara, y en una disputa entre Cristo Barrera y el hermano Juan José Herrera. Había un beat entre ellos y entonces ese día aquí empezamos a jugar, gente que estábamos veniendo de los colegios, y vinimos, precisamente vinimos ese día y ganamos aquí. Y de ahí empezaron con la opción de que los pillarlo. Empecé con Cristóbal, después fuimos a un torneo Carrizal y ahí empecé y ya hicieron ficha y ya con 15 años jugaba con el juvenil, incluso con el regional. Me estaba ya disputando y tal, hasta los otros. Bueno, yo estaba con condición, yo me voy para la UI, me jugué en categoría preferente con Beltrán, con Loreto, con grandes jugadores. O sea, que había jugadores de él. Y aquí en Ingenio siempre te quedaba atrás porque como era el. En ese principio era un tío joven porque quería que tú jugaras lateral con otras condiciones, ¿no? Entonces llegaba un momento que estaba jugando sin gusto, sin tal, todo lo otro. Entonces tuve que marcharme y tal, todo lo otro. Y después volví Ingenio, jugué en preferente, jugamos primera, preferente, ascendimos de segunda a primera, con José Herrera. Pues mis inicios en el Ingenio básicamente fueron desde, creo recordar, Benjamín, Alevín, sobre todo porque era el equipo de aquí del pueblo, que soy de Ingenio, y estuve hasta los juveniles de segundo año. De lo que más me acuerdo de esa época es básicamente dos entrenadores, sé que estuve más, pero ya me falla un poco la memoria. Los dos entrenadores que más o menos sí me acuerdo fueron Gustavo, que lo tuve en cadetes, creo, infantil cadetes, creo recordar, y ya en primer año y segundo año de juveniles estuve con Alexander. Y la verdad que contento de estar, de todo lo que, de mi etapa aquí en el Ingenio, sobre todo por ver la cantidad de jugadores que tiene, ¿no? Y que uno va viendo con los años, que se ve que no dejamos de ser de barrio y que la verdad que salen jugadores de mucha calidad. Fui jugador del Ingenio durante 11 años, ¿vale? Empecé aquí en el año 83, hace unos cuantos años ya de eso, ¿vale? Y estuve durante 11 temporadas, pertenecí a la disciplina, al Club Deportivo Ingenio. ¿Qué decir de mi paso por el Club Deportivo Ingenio? Pues quizás lo que soy hoy, quizás sea un poco exagerado decirlo, pero tiene gran parte de culpa el que yo haya participado, que haya estado en este club, ¿vale? Este club lo que hizo fue marcarme unas pautas durante todos estos años, años de la adolescencia, de la juventud, de los primeros amores, y me fue marcando siempre el año, ¿no? Yo mientras estudiaba en el instituto y posteriormente en la universidad, siempre fui cogiendo todo ese tipo de detalles, de disciplina, de respeto, ese tipo de valores que el deporte en general y aquí en concreto con grandes directivos que teníamos en este club y grandes entrenadores también a lo largo de esa etapa tan importante en la vida de cada persona, sobre todo en la vida de los jóvenes, me fueron diciendo lo que tenía que ir haciendo en cada momento. Una experiencia increíble, 11 años de mi vida que yo soy profesor de educación física, el hecho del fútbol me ayudó muchísimo para poder elegir esta profesión tan bonita que tengo y quizás sea una de las cosas que más le agradezco al deporte en general y al Club Deportivo Ingenio en particular. Me gustaría comentar también que una de los valores que doy al club también es que durante años en este club estuvo mi padre como directivo. Mi padre es Chencho. Él junto con una serie de compañeros, de amigos, de Eusebio, de Juani, de Cleto, de personas, de Juan García, de personas anónimas que se dedicaron a sacar a los chiquillos hacia adelante en aquella época en la que era muy complicado conseguir sponsor, conseguir dinero, pues para mantener un poquito las instalaciones, los equipajes, todo ese tipo de materiales, ¿no? El cuidado del campo, todo ese tipo de cosas que hacían antes estos héroes, ¿no? Que son realmente los
los héroes del Club Deportivo Ingenio, todos los directivos que han estado, que de manera altruista han sacado y han mantenido al club, que en vez del lugar está en su casa o está en cualquier lado por ahí, estaban aquí partiéndose el alma por los chiquillos, por nosotros, ¿no? Entonces, quizá uno de los motivos por los que yo estuve tantos años aquí fue por el apoyo incondicional de Chencho, ¿no? De mi padre. Él falleció hace un par de años, pero él siempre, hasta última hora, tuvo siempre él al Club Deportivo Ingenio en su cabeza, ¿no? El Club Deportivo Ingenio y la Unión Deportiva Las Palmas. Y siempre estaba él pendiente, oye, ¿el Ingenio cómo va? Él, donde estaba, en su lugar, preguntaba, ¿y el Ingenio qué tal va? ¿Está en qué categoría? Siempre estaba con esa historia, ¿no? Yo estoy muy agradecido también al Club Deportivo Ingenio porque hace 2, 3 años, 4 años, de repente lo llaman a la casa, a mi casa, y le dicen, Chencho, que vente para abajo que te vamos a hacer un reconocimiento. Eso para mi padre fue una alegría tremenda. Entonces eso estoy yo bastante agradecido con esa cuestión. Y que, bueno, quería eso, pues aprovechar este momento para darle las gracias y darle a entender a todo el mundo que las personas que trabajan, que hacen las cosas bien y con amor y con corazón, al final van a tener siempre su reconocimiento. Y eso es otro de los valores añadidos que tiene este club, que hasta última hora se ha acordado de las personas que han trabajado por él, por mantenerlo. Y yo empecé en este club en el año 78, de la mano del presidente José Hernández González, que en este caso en aquella época era tío mío, y empezamos creando el primer infantil que había en aquella época, ¿no? Tuve dos fases, pues yo jugué del 78 hasta el año 95 como jugador, y luego también fui también entrenador de la cadena base. En el año 88 se creó las escuelas de fútbol, que hoy en día, bueno, de mi mano pasaron jugadores como el actual presidente del Ingenio, Luis Iván, que por cierto era muy buen jugador. Pues la escuela se creó a través del ayuntamiento y estuvimos ahí hasta el año 94, 95, ¿vale? Y destacar el Ingenio, que siempre fue una familia, destacar a presidentes como José Hernández González, que fue el presidente en el que yo empecé con él, y como no, Eusebio, ¿no? Un hombre que para nosotros fue una institución, y de Alfonso Ramírez, que también estuvo de presidente con nosotros en el primer ascenso a preferente con Godoy. Y bueno, de Ingenio, ¿qué puedo decir? Que todavía seguimos teniendo amigos, que nos reunimos casi todos los años, siempre los veteranos del Ingenio, para hacer nuestras comidas de Navidad, y que, bueno, muy contento de haber pertenecido a esta familia. El Ingenio para mí ha sido todo a nivel, ya no solo en el fútbol, sino yo he participado en otros colectivos, que no voy a mencionar ahora porque no considero que no es lo más adecuado, pero yo siempre tenía la ilusión de jugar en el Club Deportivo Ingenio y lo logré, fui directivo, fui socio, fui he pasado por montones de etapas, pero ya claro, a estas alturas ni tan siquiera recuerdo ya la mayoría de las anécdotas, porque podría estar hablando hasta mañana, pero creo que le puedo volver loco con tantas historias. Yo me inicié en el fútbol con 14 años justamente, en un campo de fútbol que está justamente en vecindario, y claro, la anécdota es que con 14 años fui a ver el partido, y justamente, pues nada, como no habían jugadores completos, pues nada, jugué de forro. Ahí digamos que fue mi inicio. Justamente para me fichó el Ingenio, jugué en juveniles, como 6-10 partidos, y vamos, a los 15 años ya era jugador del regional. Tengo que decir que el ascenso a primera regional, que fue sobre los años 90 y algo, fue bastante elocuente y todos los jugadores muy contentos, especialmente nuestro entrenador San Juan. Aparte de San Juan, tengo que decir también que debuté en el regional, en el campo de fútbol de la Unión Deportiva Telde. Ya tenía yo 15 años y justamente el entrenador, en esa época era Paco Cáceres, me convocó y lo clásico, llévate la bota, te sientas en la grada y si lo creo conveniente y tal, te llamo. Claro, me llama. Y claro, una alegría inmensa, ya te pueden ustedes imaginar, 15 años, debutar en el regional, una alegría, ya una alegría tremenda.
Nada, me llama y me he visto. Justamente me puso el número 13 en la espalda, número feo, por supuesto. Pero nada, jugué la segunda parte y la verdad que me salió una muy buena segunda parte. Y ahí después, hasta la fecha, jugando en la regional y siempre con varios entrenadores. Yo cito a San Juan, cito a Paco Cáceres, como puedo citar a Juan Cáceres, a Severo, en fin, a, bueno, qué decir de Cristóbal Herrera en juveniles y tal, que era más que un padre para nosotros. Pero bueno, eso digamos que fueron mis inicios y mi etapa final en el regional. He estado en el Club Deportivo Ingenio bastantes años, primero como jugador en la época ya de los 80, posteriormente como padre de jugadores aquí en el club y la última etapa como presidente del Club Deportivo Ingenio. De la época de jugador, guardo buenos recuerdos de jugadores como Pepe Agustín de la Farmacia, Hino, Pepe Ruiz, que tenía un muy buen equipo, en esa época había un gran equipo, San Juan era el entrenador, y con ese equipo, pues la verdad es que se subieron varias veces de categoría, igual que se bajó. Pero sí fue una época muy bonita, yo era veinteañero y siempre he recordado a esos compañeros de equipo de esa época. Estuve aquí 2 años, muy contento, tuve un equipo juvenil muy, muy bueno, grandes chavales, hicimos una familia y la verdad es que fue una época maravillosa, maravillosa. Era como una familia, hasta mi mujer hacía chocolate y un queque para los chavales después de los partidos, y fue muy bueno. Recuerdo hasta la alineación, la recuerdo, que era el portero era Manolo, después estaba Benítez, Gustavo y estaba el zurdo, después estaba Benjamín y José Antonio, Careca, Santi y el hermano de Juan Manuel, no sé cómo se llamaba, y uníamos muy bien, fue un equipo maravilloso que estoy muy contento porque fue una época que nunca olvidaré, que aún lo veo por ahí y son como familia porque era bonito entrenar con armonía y con, ¿me entiendes? Era bonito, fue una época maravillosa. Llegué con la edad de sobre 14 años, mi primer entrenador fue Bermúdez. Subimos con el juvenil a preferente, ya luego con San Juan los 2 años siguientes subimos de tercera a segunda y de segunda a primera regional. El presidente Pepe Seferino, en paz descanse, buena persona, y nada, en aquella época lo que teníamos era, en mi caso, que vivo muy cerca de aquí del campo, pues la pelota. Y fueron unos años espectaculares, muy bonitos, y también tengo que decir que estoy orgulloso de haber participado en los logros del equipo y aportar mi granito de arena. Jugué muchos años en infantiles, en juveniles e incluso en regionales, y la etapa fue muy bonita. Empezamos desde los 14 años, prácticamente eran los niños del colegio que nos juntábamos y no sabíamos a dónde ir, y vinimos aquí un par de tardes, y claro, viendo el campo que había, porque siempre jugábamos en medio de los barrancos, con piedras, con esto, con lo otro, que es lo que había antes, y veníamos y veíamos este campo, aunque era de tierra y no tenía nada que ver con lo que hay, pero para nosotros era un mundo, y veníamos aquí y pasábamos horas y horas y horas jugando por las tardes. Entrenábamos con los infantiles, que eran los primeros que entrenábamos, y seguíamos entrenando, seguíamos con los juveniles para estar más horas aquí. Y hoy en día los compañeros que tuve desde ese entonces son grandes amigos hoy en día, y es una etapa que se recuerda mucho porque tu infancia, quieras que no, siempre la recordarás, y más cuando están los amigos todavía junto con nosotros. Mi nombre es Fernando, para todos conocido aquí como Nando. Empecé aquí en el club sobre los 12 años así, en la escuela que pertenecía al club en ese momento. Estuve luego aquí, pues fui pasando por ya no fichamos en infantiles, y ya luego fui pasando en diferentes categorías. En su momento ya no había cadete, sino era de infantil, te ibas a juvenil y luego regional. En regionales, pues nada, llegué a jugar aquí en la categoría preferente. Ya luego, pues como inicios aquí, pues nada, todos los
los amigos y demás que uno hizo aquí y con ellos pues fuimos quemando etapas hasta llegar al primer equipo, ya luego los que quedamos. La figura de mi padre, pues nada, recuerdo muy poco porque murió muy, muy joven, con 34 años, yo apenas tenía 4, y entonces, pero nada, lo que todo el mundo me ha contado, mi madre y demás, aparte de padre de familia y hombre de casa, pues luego que estaba muy, muy, muy involucrado en lo que era el tema del fútbol, que era un futbolero que le gustaba bastante y demás, y que nada, que toda su etapa de como jugador la pasó aquí en el club. Ya te digo, por gente así tal, que era la posición en la que jugaba, de extremo y tal, y que tenía bastante carácter, y que nada, que era digamos su pasión, el tema del fútbol. También pertenecía a una familia de que todos eran también más o menos todos parecidos, porque mi tío Cristóbal también fue jugador y entrenador aquí en el club, y después el resto de hermanos, y nada, fue, digamos, parte más de la historia de este club, de como muchos otros, de ser parte de lo que es el club en sí. Mi nombre es Juan José Herrera Melián, hermano casualmente del que lleva el nombre del campo fútbol, y mis inicios en el Ingenio es prácticamente de que nací en la cuna. Yo nací en el 54 y allí se respiraba todo lo que era el Club Deportivo Ingenio, que fue también una unión de varios equipos de Ingenio. Yo me recuerdo a mis hermanas haciendo las camisetas, pegándole las tiras rojas del Barcelona, ¿vale? Bueno, pues yo prácticamente jugué todo el año aquí, aunque unos años jugué en Las Palmas, los Infantiles, pero siempre jugaba allí y aquí. Luego los juveniles, en el regional, y después también fui entrenador del Ingenio. Es una etapa complicada porque se vino todo abajo, había un descenso, y con juveniles y gente que ya casi estaban para retirarse y eso, hicimos un equipito y ascendimos ese año. Y no sé, recordar viejos tiempos de que con Ingenio no tenía ni campo de fútbol, que iba a jugar, por ejemplo, al Carizá, y que íbamos en la guagua, en la yenca. Insisto que yo era un niño, iba con mis hermanos y etcétera. Comencé mi etapa como jugador en Ingenio siendo cadete. Ya emigré fuera de la isla y cuando volví con 22 años por motivo de trabajo y comencé a jugar en el Club Deportivo Ingenio. Estuve durante 6 temporadas seguidas en Ingenio y luego ya me fui a otro equipo. Esa fue mi única etapa con el Ingenio. Después tuve una temporada mucho más tarde, pero ya era próxima a mi retirada como jugador. Tuve otra época también como entrenador, estuve llevando las escuelas municipales, una buena época, hubo bastantes niños que venían aquí, íbamos a los colegios en principio y luego aquí en el campo de fútbol. Y de ahí formamos varios equipos y yo me quedé con un equipo de cadetes que durante un año estuvo bastante bien. Pudimos sacar algo para ir surtiendo al equipo, al primer equipo, bueno, a los juveniles, a lo que es la cadena filial, y luego que pudieran llegar al primer equipo. Luego también tuve una etapa como entrenador del juvenil. Había muy buenos jugadores que habían subido del cadete y ese año logramos el ascenso a la categoría preferente de juvenil. Mi nombre es José Fernández, popularmente me conoce la gente por el Pollo de las Flores, porque de ahí salió mi nombre, porque yo mi etapa deportiva inicial fue luchador, yo empecé como luchador, por una lesión tuve que dejar la lucha canaria, y entonces siempre he estado vinculado al tema del deporte, y luego me pasé al fútbol sala, y de fútbol sala pues me metí en el fútbol 11, ¿no? Comencé aquí en el Club Deportivo Ingenio, en el fútbol 11, entrenando al cadete. He estado unos 10 años más o menos aquí entrenando al cadete, alevín, infantil, juvenil, menos el regional, los demás casi los he entrenado todos. Y luego pues he estado 28 años entrenando a muchos equipos de toda la isla, el cual he estado también en filiales, en la Unión Deportiva de Las Palmas, he estado 4 años. Tengo varios ascensos con la Unión Deportiva de Las Palmas, por ejemplo con Las Palmas C, lo ascendimos a preferente, con el Dorama ascendimos de primera a preferente y de preferente a tercera división,
Y bueno, he estado en muchos equipos de la isla, ¿no? Eso es mi etapa como deportivo. Mi historia en el Club Deportivo Ingenio empieza en el primer año de juvenil, cuando llego de la Unión Viera Infantil. En esa época no había cadete. Y recalo en Ingenio en juveniles. Son 3 años y bueno, después, 2 años ya después me voy hacia el Club de Fútbol Unión Carrizal. Y ya después pues vuelvo en 2 diferentes etapas, en segunda regional, ya como entrenador. Y en la primera que llego pues hacemos unos buenos números y ascendemos de líder. Y en la segunda etapa pues lo mismo, ¿no? Recalamos de nuevo, una nueva directiva y tenemos la suerte de nuevo de ascender a primera, o sea, dos ascensos más cuando empecé en juvenil, o sea que tengo alguna historia en este club. Empecé en el Club Deportivo Ingenio como entrenador de las escuelitas y el mismo año como entrenador del Benjamín. Fue mi primera experiencia en unos banquillos. En este club fueron mis inicios, en el Club Deportivo Ingenio, un club donde me crié desde pequeño, desde los 7 años estoy aquí entrenando con el campo de tierra, con Cristóbal Herrera como primer entrenador. Luego, después del primer año entrenando escuelitas y benjamines, con Juan Hernández como presidente, me dieron a entrenar un juvenil. Bueno, y después del juvenil, ya sí di el salto a la categoría regional y después de ese año ya no he dejado de entrenar en regionales. Juvenil Ingenio en época de juvenil, infantil, juvenil y regional. Soy hijo de José Hernández, que fue presidente también antiguo del Ingenio después de don Mario. Estuvo como vicepresidente con don Mario. Y después como presidente, ¿no? Los años 80 aproximadamente, yo era pequeñito, pocas anécdotas porque no las recuerdo mucho, pero sí algunas curiosas. El campo aquí de tierra, de siempre, palmeras alrededor, yo recoge pelotas chiquitito, al barranco a buscar balones. Pero bueno, una época muy divertida para la edad que tenía yo en esa época, para cualquier niño era un espectáculo. Los campos, no habían campos en ningún lado, eran pocos. Lo más que se aproximaba era lo que hacíamos nosotros en un terreno de tierra con piedras alrededor. Pues todo lo que era venir al campo aquí para mí era un lujo y una fiesta. Y después con el tiempo ya empecé a jugar ya en infantiles, que llegamos a ser campeones también ese año de infantil. Subimos a juveniles, también llegamos a ser campeones en infantiles con Calais. Juveniles con Pepe Agustín, que fueron antiguos jugadores también eran del regional de Ingenio. Y ya después en preferente también jugué con Pepe Agustín como entrenador también, en la liga con el Ingenio. Esa fue mi etapa con el Ingenio realmente. Mis inicios recuerdo a José Antonio, que fue mi primer entrenador, Tito Angulo, que fue el segundo entrenador en Pre-Benjamín. Bueno, en Pre-Benjamín antes era escuelitas municipales. Esos fueron mis inicios. En un principio vine un poquito por medio de un amigo, porque a mí eso del fútbol no me gustaba. Ya después, poco a poco, pues fue entrando un poquito y ahí fue subiendo categoría, alevines, infantiles, cadete, y poco a poco llegué hasta regional. Poco a poco. Muchos de ellos se quedaron en el camino, muchos amigos que estaban conmigo desde el principio. Algunos estuvieron un par de añitos en regionales y poco más durar. Uno siguió y fue cumpliendo unos objetivos. Quería algo más, al final no pude, un poco por mi gandulismo, porque no quise. Y eso más o menos cómo fueron mis inicios. Mi inicio en el Club Deportivo Ingenio fue porque mi padre me llevaba a ver los partidos de mi hermano, que jugaba aquí en la base, y siempre en los descansos de los partidos pues bajaba a jugar yo a fútbol, cogía la pelota, me ponía a jugar con los niños o yo misma sola, pues siempre aprovechaba ese tiempo para jugar. Después de eso pues ya mi padre me apuntó a la escuela de fútbol con 7 añitos
y de ahí seguí hasta los 14 años.